La Conferencia Mundial de Internet entra en su segundo día en Wuhan, una antigua ciudad oriental de China. Más de 2.000 personas de 120 países y regiones, entre ellas 8 jefes de Estado e en torno a 50 ministros, discuten el desarrollo de Internet. En la ceremonia de inauguración, el miércoles, el presidente chino Xi Jinping repasó las políticas de China sobre Internet y pidió esfuerzos concertados para mejorar la gestión global de la red. Además, destacó cuatro principios clave: el respeto a la soberanía cibernética, el mantenimiento de la paz y la seguridad, la promoción de la apertura y la cooperación y el cultivo de la armonía en el terreno virtual. Xi también hizo cinco propuestas para construir una comunidad de futuro compartido en el ciberespacio. Todos los países deben unir sus manos para evitar el abuso de la tecnología de la información y luchar contra la vigilancia en Internet, los ataques cibernéticos y una carrera armamentística en la red.